És un referent del futbol basc dels anys 90 i principis del 2000, ara amb canes i cabells curts, però que manté la icònica arracada. Víctor Alquiza ha assumit un paper secundari en el món dels entrenadors a les ordres de Jagoba Arrasate. El Mallorca, amb dos, han vengut a fer créixer el club. Creemos que es un club emergente que tiene posibilidades de ir dando pasitos, de afianzarse pues, en esos puestos de la clasificación, en esos puestos medios. Y creemos que podemos encajar bien en esa idea del club. Una plantilla ya consolidada que está posant las cosas fáciles al dúo basc. Alquiza es desfà en elogis cap als seus nous jugadors. Y es un grupo que transmite felicidad y transmite ganas de trabajar. Es un grupo que está unido, que cuando hay que trabajar, trabajan, pero que con la sonrisa en los labios y con ganas de hacer las cosas bien. A l'estada de Birmingham ja s'han començat a veure els canvis que hi haurà a l'estil de joc del Mallorca, que serà ben diferent del d'Aguirre. Todos los entrenamientos están siendo con línea de cuatro cuando hacemos 11 contra 11. No tener balón, por ejemplo, cuando tienes el balón por tenerlo, sino para llegar a portería rival. El tema de jugar en campo rival, en llegar por bandas, en que haya centros y a nivel defensivo en ser valientes y apretar hacia arriba, apretar en campo rival. Un nou estil que requereix nous jugadors, però sobre possibles fitxatges, de moment, tranquil·litat. Hay rumores, pero vuelvo a lo de antes. Esto es muy largo. Ahora mismo las pretemporadas terminan cuando ha iniciado la liga, me refiero al tema de salidas y llegadas. Por lo tanto, bueno, pues mientras estén aquí, que tengan la cabeza metida aquí y que trabajen con nosotros y luego veremos cómo se queda la plantilla, pero eso lo veremos en septiembre. També s'apunten canvis en la gestió de la cantera. A Anglaterra, el tàndem basc ha donat protagonisme a jugadors com David López, autor del gol de la victòria davant el West Brom, o Marc Domènech, que va marcar el primer partit de l'estada. Están dando el nivel y a ver, no descartamos, porque así lo hemos hecho siempre en todos los equipos que hemos estado, que si hay un jugador que da el nivel no tiene por qué quemar otras etapas que ya las puede tener superadas.